La sexta generación de consolas fue un evento que marcó el final de Sega en el mercado de consolas. Así como también dio inicio a la marca Xbox de parte de Microsoft. Tras la humillante derrota sufrida por Sony con su PlayStation, Sega se dio cuenta de los terribles errores que les llevaron a este fracaso. Errores entre los cuales se tenía la tarea de crear su propio formato de almacenamiento y dejar la consola a un precio reducido. Sega Dreamcast, en clave llamada Sega Katana, fue un sistema tan potente y barato como le era posible a Sega en ese momento. Teniendo su propio formato óptico, el cual almacenaba 1 GB frente a los 700 MB de un disco compacto de PlayStation. Pues aunque Dreamcast era un sistema de nueva generación, realmente salió demasiado pronto y con el único objetivo de superar a la PlayStation de Sony en el mercado. Este fue un error de cálculo que llevaría a Sega al fracaso, pues nunca contaron con la idea de que Sony también estaba desarrollando un sistema de nueva generación que llegaría en el año 2000. El simple anuncio de PS2 en el año 1999 fue lo suficientemente fuerte como para que las ventas de Dreamcast empezaran a caer de manera drástica. Al punto en que tan solo un año después de la aparición de PlayStation 2, Sega se dio por vencida en el mercado de consolas. Pero mientras Sega se hundía, ¿qué había pasado con su antiguo rival, Nintendo? Nintendo también había sido derrotada por PlayStation en la anterior generación. Tal y como Sega se dieron cuenta de que cometieron un error fatal a la hora de ignorar a las desarrolladoras externas. Pensaron que dejar los cartuchos para que el Super Mario 64 de Miyamoto fuese posible en su consola era un muro lo suficientemente fuerte como para detener la consola más potente, barata y eficiente del momento. Sin embargo, se equivocaron y para sanar este error, Nintendo convocó a Philips para desarrollar una unidad óptica exclusiva de su marca. La consola en nombre clave Dolphin no solo tendría un almacenamiento superior al que se había visto hasta el momento. También tendría una potencia superior a la de PlayStation 2. Nintendo logró tener acceso a la PlayStation 2. Tras ver su arquitectura y potencia, diseñaron su consola Nintendo GameCube como un PlayStation 2 killer. Para este momento Nintendo tenía un sistema que no solo era más poderoso. También era más sencillo el desarrollar videojuegos. Habían aprendido de sus errores. Pero eso parecía, ya que cuando PlayStation 2 finalmente llegó al mercado tenía algo que Nintendo desconocía. Un almacenamiento muy superior, continuidad en la marca y un color negro carbón. Aunque no lo parezca, el color fue un factor determinante para muchos compradores, los cuales consideraron la consola de Nintendo como un producto para niños. Esto sucedió sobre todo en territorio americano. El llamar la PlayStation 2 siguiendo una línea numérica fue clave para que los jugadores más casuales se dieran cuenta de que había una nueva consola de la marca de manera más sencilla. Aunque quizás el mayor golpe a Nintendo fue el almacenamiento. PlayStation 2 podía almacenar casi 6 veces más datos. Sus discos eran más baratos de fabricar que los de GameCube, y por ende los juegos eran más baratos de distribuir y desarrollar. Este error le costó a Nintendo perder los juegos más importantes de su generación. GameCube era más barata que PlayStation 2. Pero dados los problemas anteriores, y la carencia de un soporte nativo a las nuevas tecnologías del momento, como lo eran los USB y el online, Nintendo fue empujada a rebajar a la mitad el precio de su consola. Sin embargo, esto fue insuficiente para superar los números de PlayStation 2. Nintendo se encontraba en un punto donde cada consola vendida generaba pérdidas masivas de dinero. Para el año 2004 GameCube ya era un rotundo fracaso, empujando a Nintendo a sacar una revisión del sistema enfocada en recortar diferentes opciones como la entrada para video progresivo. Aunque claramente PlayStation 2 había derrotado a GameCube, esta no fue la única en aplastar a Nintendo en esa generación. Microsoft había entrado al mercado de las consolas con su Xbox. Antes de sacar Xbox ya habían colaborado con Sega para el desarrollo de Windows C, un sistema exclusivo de Sega Dreamcast para permitir el porteo de juegos de PC a la consola de una manera más sencilla. Esta pequeña colaboración junto al éxito arrollador de PlayStation fueron razones suficientes como para que el gigante tecnológico entrara al mercado de las consolas de videojuegos. La Xbox fue diseñada como un PlayStation 2 killer. Similar a lo que hizo Nintendo con su GameCube. La Xbox de Microsoft fue creada para superar en potencia a la PlayStation 2. Aunque en este caso Microsoft no cometería el error del almacenamiento en sus discos.
De hecho, Microsoft dio algunos pasos que ninguna había hecho, empezando por alimentar servidores en línea dedicados, muy superiores a la hora de jugar en línea en comparación a otras consolas. Xbox también tenía soporte para Dolby Digital. Primera consola con audio envolvente totalmente digital. Sus rivales aún usaban un sistema analógico que simulaba sonido envolvente. PlayStation 2 tendrá el mérito de ser la primera con un disco duro interno y entradas USB. Pero Xbox tiene el mérito en ser la primera en aprovechar esas funciones para algo más allá de juegos. Xbox era un sistema muy poderoso y con una arquitectura que permitía el porteo simple de juegos de PC a dicha consola. Gracias en parte al soporte de DirectX. Pero tener un sistema poderoso y completo no era suficiente. Microsoft sabía que necesitaba juegos y sobre todo una identidad, así que compraron a Rare, una empresa que colaboró fuertemente con Nintendo. El objetivo era tener la imagen de Donkey Kong como la imagen de Xbox. Sin embargo, cometieron el error de comprar antes de preguntar. Donkey Kong era de Nintendo. Ante esto, Microsoft pensó en comprar a Nintendo e incluso luego también a Sega. Pero ambas rechazaron ser compradas por el gigante norteamericano. Es en este punto que Microsoft decide empezar la creación de su propia identidad con juegos como Halo Combat Evolved como pilar en esta tarea. Con estas tres consolas en el mercado es donde empieza la verdadera competencia. A pesar de la confianza y esfuerzos puestos por Microsoft y Nintendo, estas fueron incapaces de detener a PlayStation 2. Era una máquina imparable. Un absoluto fenómeno mundial gracias a su éxito con su anterior consola. Recordemos que ninguna consola había vendido tanto hasta el momento. Para este punto, PlayStation era la definición de videojuegos en el mercado. Y tener una PlayStation 2 era lo mejor que podías comprar en ese momento. Con el pasar de los años, PlayStation 2 había superado los 100 millones de consolas vendidas. Sony estaba haciendo historia. Pero Microsoft también, puesto que su Xbox, la cual era un sistema completamente americano, había derrotado a Nintendo, la cual desde generaciones anteriores tenía entrada en muchos mercados de todo el mundo, aunque su principal siempre fue Norteamérica. Mercado donde Xbox le había dado una paliza absoluta en ventas a Nintendo. Siendo derrotada una segunda vez y de nuevo por una novata en el mercado, Nintendo decidió cambiar su dirección en el mercado de consolas para siempre, dejando de lado la competencia directa con cualquier otra marca. Esta generación dio su final en el año 2006. Aunque PlayStation 2 seguiría con vida por más años hasta el punto de convertirse en la consola más vendida en la historia de los videojuegos. Con más de 157 millones de consolas vendidas en todo el mundo. El sistema se quedó en fabricación hasta la aparición de PlayStation 4. Toda una locura en tema de tiempo en el mercado que seguramente no veremos de nuevo en mucho tiempo. Y bueno, el vídeo va quedando aquí. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal. Esta es una nueva serie que tenía ganas de hacer. Y si les ha gustado, voy a traer más vídeos de este estilo al canal. Siendo editados por esta persona, la cual trabaja por comisiones. Les dejaré links a sus redes en la descripción. Nos vemos. Hasta la próxima.